el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo, su Hijo, el que ha bajado del cielo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Nadie puede venir a mí si no la trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Cristo, al encarnarse, al hacerse el verbo carne, se ha hecho también desde ya alimento. Él, como grano de trigo, cayó en tierra y solo muriendo llegó a dar fruto, precisamente para convertirse en ese pan vivo que sostiene como alimento permanente, no solo para esta vida, como camino y itinerario de fe, sino que prepara para la vida eterna. Y el mismo que murió en la cruz será el mismo que ascienda a lo alto del cielo, como celebraremos dentro de pocos días. Él que bajó del cielo se hace alimento para que nosotros, nutriéndonos de Él, podamos subir al Padre y llegar también al lugar en que Cristo nos ha precedido. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca con ustedes y les acompañe siempre.